Estamos de regreso para continuar con la información. En Chimborazo, 12 miembros de una misma familia pierden la vida tras un aparatoso choque entre una camioneta y un camión. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. El conductor del pesado automotor habría sido detenido. Darwin Altamirano nos tiene los detalles. Atrapados en media vía y en el balde de esta camioneta yacían los 12 cuerpos sin vida, miembros de una misma familia, quienes se impactaron frontalmente contra este camión en el sector del Puente Negro, en Columbe, Cantón Coltá. Sí, mi hermano, mi papi está ahí, mi hermana, toda mi hija también. Tuvieron un matrimonio a la hija, entonces se fueron a la Tacunga para hacerle casar a la hija. Entonces estaban regresando a la casa y pasaron esa tragedia. 5 de los 12 fallecidos eran niños, todos oriundos de Chazahuán, Totorillas, en Huamote. Los desafortunados regresaban de un matrimonio de la Tacunga. A minutos de llegar a su destino, la muerte los abrazó. Ya, pues llega la noticia y vinimos, ha estado así, accidentado, y no sabemos cómo también pasaría así. Los cuerpos eran identificados uno a uno para ser embarcados en el carro de medicina legal, donde dieron su último viaje hacia la morgue de Riobamba. Son cerca de las 7 de la noche y varias víctimas aún se encuentran atrapadas en la cabina de la camioneta. En medio de la penumbra, los vehículos fueron separados para rescatar las últimas víctimas. Están aparentemente 3 o 4 cadáveres más, según los familiares, que eran 12 personas las que estaban en el vehículo. No hay ni un solo sobreviviente. Nosotros aquí estamos acompañando, solidarizando ante este hecho. Esperemos poder apoyar en lo que es cuestión logística. Aún no se determinan las causas del siniestro vial. El conductor del camión habría sido detenido. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.